Vale, ahorita lo que vamos a ver es esto, ¿vale? ¿Qué animes vienen la siguiente temporada? Muy buenos a todos, soy Calazras y se viene una temporada muy parecida a la anterior. Véase, nada muy destacable, pocos títulos conocidos, pero la esperanza de encontrar muchas sorpresas, ¡comenzamos! Pausa, ¿no venía esta temporada Dan Da Dan? ¿Es hasta la siguiente? ¡No! 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 Mi... Oh, ok, no voy a tener paciencia, no estoy soportando. Estrenos anime verano 2024. 2.5 Jigen no Ririsa. Comedia colegial con sus buenos niveles de ecchi, donde Okumura, autodenominado el más otaku de todo su instituto y presidente del club de manga, vive con una potente regla en su vida. Ya me está gustando. Chicas reales no le causan... Vale, vamos a hacer esto, chat. Todos pongan una calificación del 1 al 10 que le dan basado en lo que están viendo en ese momento. Yo por encima a este le estoy poniendo un 8. Ningún tipo de interés. Típico club de prohibido chicas de toda la vida. O así era hasta... ¡Hola, madre! ¡10! También, y que está dispuesta a interpretar el personaje fetiche de Okumura para así ir abriendo su corazón poco a poco. ¡10! Bueno, realmente creo que el corazón se lo abre de una, nada más entrar en el club de manga y simplemente por ser una chica, pero... Es una chica, no es un... repito, güey. También quiere transformarle en su fotógrafo. ¿No os sorprende la cantidad de cosplayers que tienen un novio fotógrafo? ¿Por qué será? O novio perchero en los salones del manga. Menos mal que yo siempre fui el del cosplay. 10. No valía para sujetar abrigos y bolsas. Oshinoko Second Season. Bueno, todo... Miren, chat. Antes de que digan incesto no ko, este es el mejor arco del manga. Así que para mí ya va 9, güey. Todos sabemos de qué va Oshinoko. Y es buenísimo, güey. Historias de la vida que profundiza enormemente en el mundo de la fama en Japón. El punto. Si algo le pido a Oshinoko son más episodios atacando a las redes sociales. Episodios pintando a los tuiteros como lo que son. Pero la gracia es... ¡Qué god, güey! Vas a Twitter y no se dan por aludidos. Y siguen poniendo como el mayor problema de su vida que un dibujo se bese con otro dibujo que a lo mejor es una hermana o una niña muerta en el pasado. Pero Oshinoko dice, ¿veis lo terrible que es el bullying online? Porque por culpa de esta gente las vidas de las personas reales... ¡No! Pero ellos, en su infinita bola de estupidez, siguen sin darse por aludidos y dicen, ¡buah, Japón! ¿Cómo está degenerando tratando estos temas tan... ¡Ay, Dios, qué basado! Te pido, Oshinoko, dales duro. ¡Dales duro, Oshinoko, dales duro! Internet, es que no me jodas... ¡Rellénalos y dales para llevar! Dear Moments. Adaptación de una visual novel, si no recuerdo mal, nos llega este romance dramático, como suelen ser siempre las visual novels. Este anime nos lleva a un futuro donde el nivel del mar ha subido enormemente, inundando muchas zonas antiguamente super pop. Me gusta la animación, tal vez le... Y el prota, Natsuki, es un chico que se cansó de la gran ciudad y volvió a su... 7-5. ...medio sumergido. Pues Natsuki tiene varios problemas en la vida. No he leído la novela, por cierto. Un accidente y encima su abuela, una experta oceanógrafa, o oceanográfica, no sé cómo se dice, le dejó lleno de deudas antes de morir. Mira, si tienes que tener mala suerte para que... La animación se ve muy buena, ¿eh? Oceanógrafa muera llena de deudas en un mundo inundado. Pero bueno, al menos le dejó un submarino. Y así... ¡Qué mamá! Ese submarino bajó al antiguo... Para mí es un 7-5. ¿Y qué creéis que encontró? Ya veremos la historia cómo está. Una niña robot encerrada allí. Y bueno, ok, 6. De aquí comenzará el... ¿Una niña robot? ¿Qué? 6. Eso romance. Que la chica además se transforma en la pierna del protagonista... Japón, ¿qué estás haciendo, Japón? No, amigo, what the fuck, güey. Eso sí. Cada vez baja más, exactamente, güey. Tipo que le apoyará en todo y demás. No, pero okay, estoy seguro que lo vamos a ver y lo vamos a poner bien god, güey. Su pierna. Siempre pasa estas cosas con los japoneses, güey, la verdad. Boku no Tsuma Wakanjo Wanai. Y sí, de una chica pierna robot, nos vamos a una chica esposa robot. De eso va a estar...
No, 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 no. Este nuevo romance con comedia. Takuma, clásico soltero que solo tiene tiempo para trabajar, No. se harta y se compra a un robot ama de casa. Y bueno, No. pasa el tiempo e imagino que también se harta de no tener novia, así que hace que su robot casera sea su esposa. Pero oye, no hay que tomárselo como el clásico japonés que se acaba casando, no sé, con su arrocera. No, no, no. Parece que la serie explorará poco a poco las relaciones humanas y el límite de la conciencia que puede sentir un robot y cómo esto Siento, me puede ser siento considerado raro, güey, me está como... dando O quizás cringe. no llega a tanto, pero por mi parte, ojalá lo haga. No. Earth, anime de magia y fantasía donde una humana, Ojo. Bella Black, Bella la Negra, como se la conoce en su ¿Nueve? vida anterior. ¿Nueve? Vela la Ahí, pero negra. bueno. El caso es que nace en un mundo bastante furro, literalmente todos Nueve. furros, pero de los Nueve. típicos, o sea, solo orejitas y pelo, el resto bastante humano. Y bueno, vive una vida de gran soledad porque claro, es la única sin rasgos animales en todo el mundo. La historia comienza con su travesía acompañada de un No, José, espada buscando asco. desentramar los misterios del mundo e intentando encontrar a más gente como ella. Parece que la Tremenda serie es cagada. bastante Menos 10 sobre 10 esperada, pero lo inscrita que más me ha FIBA. llamado a mí la atención, por supuesto, es que tiene la banda sonora de Kevin Penkin. ¡Oh, no mames! ¡No! ¿Qué acabas de decir, Calatras? ¿Lo vas a subir a un 10 por ti solito, güey? ¡No! Bueno, es que se quede en 9, güey, pero... ¡Kevin Penkin, güey! ¡No! ¡Vete a la shit, güey! O sea, quien no conozca a Kevin Penkin, porque tal vez esto lo suba a YouTube, es el güey que hizo las bandas sonoras de Made in Abyss y ahorita está haciendo las de Spice and Wolf. Es hijo de eso, chingada. No, güey. El soundtrack va a ser God, güey. Divine Season 2. Cartas, peleas de cartas vanguardistas divinas, temporada 2. Ok, esto lo voy a clipear porque no me interesa, güey. Ah, caray. Nos cuenta la historia de una sociedad gótica aristocrática de vampiros que viven creyendo que el vampiro original, Trump, ha alcanzado la inmortalidad. Ok, dos, ¿qué es Pues esto? bien, dejando a Trump de lado, el pro vampíricas. Ok, De las gracias, güey. sexys que cuidaves, la ter ¿Dónde quedó Trump? Me encanta A ver, ya. Nonaka no Hito. Magia y fantasía en mazmorras. Me Otra vez encantan mazmorras, las güey. mazmorras. Ojalá más animes con mazmorras. Sí, Japón. La protagonista, Vamos, Bell, Japón. parece ser que es una ladrona, asesina o así, que aprendió todo de su padre hasta que este desapareció, como no, en las mazmorras. Pues buscándolo y teniendo increíbles dosis de comedia. Esta va a ser mediocre, yo le doy un 5, yo creo. Yo creo que va a ser mediocre. Poco cómica en su camino, llega hasta lo más profundo de una y parece ser que se transforma en la Tal vez un 3, gestionadora de la sí. mazmorra. Tipo en plan, necesitamos rellenar los cofres de tesoro de lo que Bueno, ya, es suficiente de bajar contexto. una comedia sobre Elfsan wa Yaserarenai. ¿Vale? Esto es una comedia sobre una elfa que está gorda. Y como por mucho que intente bajar de peso, la vida cómicamente le mete comida en la boca para no dejarle hacerlo. ¿Y por qué es una elfa? Pues, ¿acaso no Nueve, ha visto los nueve. doujinshis? Sí, es una elfa. ¡Ay, nueve! Comedia erótica sobre gente con curvas y orejas picudas, pero sobre todo curvas. Fairy Eso va a ser nueve, eso va a ser nueve, güey. Va a estar cagado, güey. Va a estar cagado. Tale 100 Years Quest. Oh, no. ¿Cómo que Está o no? terminado, pero imagino que todavía se puede no matar a más personajes todavía, ¿verdad, Fairy Tail? Magia y fantasía en este shonen de peleas. Ya habían derrotado a todos los máximos niveles de poder de su mundo, pero imagino que meterse en una nueva misión nos traerá nuevas aventuras, ¿verdad? A ver, no, 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 pero lo que Calatra no sabe, bueno, no sé si Calatra, estoy seguro que sabe, pero, o sea, esta es la misión que no pudo ni completar Guild Arts. Entonces, de eso se trata este arco. ¿Verdad? Bueno, al menos la banda sonora seguramente siga estando muy potente. Gigi Harem, romance colegial que promete y mucho. Kitahama es un chico que, digamos, quiere tener un harem, ¿vale? Te diría que quiere ser popular, God. pero lo que quiere es ser popular con las chicas, solo que quiere tener un harem. Pero claro, no todos los estudiantes japoneses son como los pintan en el anime, por lo que no puede conseguirlo. Hasta que aparece Nanakura, que es una chica bastante interesada en él y con una increíble habilidad para la interpretación. Y efectivamente, así comienza Ah, ya. este falso harem. La prota se dedicará a interpretar a muchas chicas diferentes de muy variopintas personalidades para que Kitahama pueda sentir que está con muchas chicas a la vez. Tal vez para mí esto es como un 7.
No sé cómo de ético suene esto, pero en cuanto a argumento, puede salir algo muy entretenido y bonito. Bueno, eso sí, en ese sentido. De este anime tiene por delante uno de los papeles más complicados de su vida. Gimai Seikatsu, romance e historias de la vida con bastante drama, aunque su argumento... Salió roller así, güey, rol. Ya se son compañeros de clase. Eso sí, por rupturas y casamientos de los padres terminan siendo hermano y hermana bajo el mismo techo. Solo que este anime, al contrario de muchos otros que ya lo hicieron antes que... Sí, yo también estaba pensando, güey, ¿es que no lo vimos ya? La historia no se vuelve para nada cómica. Ambos es drama, drama. Pero tampoco ser muy cercanos y nos muestran los problemas que tendrán que superar juntos mientras su relación se va haciendo cada vez más estrecha. A ver, mira, no es que yo quiera un H, pero yo digo, si ya donde fue, donde hubo fuego, cenizas quedan. Es lo que a mí me gustaría ver de este tipo de animes. Que aunque se casaron los papás y ya habíamos andado antes, pues está chido. O sea, vamos a darle otra vez. Spoiler, terminan enamorados. Ah, esto está bien, está got para mí. Algún material de H. La premisa, la premisa. El caso, amor dramático. Ah, muy bien, güey, muy bien. Entonces 9. Deezer U. Casi reboot de la serie de los años 70 en Japón. Parece que es de Go Nagai, el de Mazinger y Devilman. Bueno, el propio Mazinger parece que sale en este anime. Por lo demás, un poco la temática de todos los... Batalla de mechas gigantes que pelean contra monstruos. No sé si dale una oportunidad a esto, no sé si le van a donar. Hazure Wakuno, Joe Tai y Joe Skill de Saikyo Ninata. ¿Qué es esto? Masubete wo Yurin Surumade. ¿Sabes? Esa de los isekais donde se transporta una clase entera y todos tienen poderes increíbles menos el prota, que el pobre es tontito y se ríen todos. Exacto. Y lo lanzan a una mazmorra para morir, pero ahí resulta... ¿Otra vez? Que no puede, sino que sus habilidades solo se activan cuando inserte estupidez aquí y entonces ahora es el más poderoso de la mazmorra y jura venganza contra todos, ¿sabes? Pues es este mismo anime, pero otra vez. ¡Ah! ¡4! ¿Por qué? O sea, es la misma copia. ¡Ay, Dios! Es decir, que el tráiler es una mezcla entre un CGI horrible, un CGI perturbador, que no horrible, sino que da miedo. Ah, es bueno. Decente y animación bastante mala. Es una mala muy extraña. Isekai Shikaku. Isekai de... Otro Isekai. Con elfas y chicas gato y dragones y... 9. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el prota es Osamu Dazai. Sí, sí. Stray Dogs, que además es el escritor real japonés. Pero que falleció en 1948, por lo que... aún no se habían inventado los otakus, ni los isekais. No existían. Así que para él todo es nuevo y mágico y diferente. No para el resto de la gente, que consideramos los isekais como un crimen de odio. Pero bueno, tiene otra peculiaridad. El escritor, bastante deprimente, no para de intentar matarse, pero las chicas que lo rodean siempre terminan salvándole y mostrándole lo bonito de la vida. En un isekai de magia y fantasía. O sea, se quiere suicidar. Ok, go. Isekai Suicide Squad. No le tengo fe, güey. No le tengo fe, calificación reservada hasta que lo vea por primera vez. No le tengo fe al anime de Suicide Squad. Nada de fe. Pero habrá que ver. ¿Cómo coger lo peor de ambos mundos y fusionarlos en un nuevo isekai? Donde un grupo de esta vez criminales de la ciudad de Gotham son enviados con bombas en sus cuellos a cumplir una misión en un mundo de magia y fantasía. Ok, esto está muy mala la premisa, la verdad. Está muy mala la premisa, hay que ser honestos, es muy mala. Lo que más me interesaba de este anime era ver al Joker, y creo que solo sale al principio porque resulta que él no forma parte de este grupo. F! Ya, es malo entonces, si no es malo. Entiende, DC. Bueno, si quieres ver a tus héroes preferidos, Harley Quinn, Will Smith y John Cena peleando contra orcos y demás monstruos de Isekai, este es tu anime. Si no, corre, escapa de... Escapa, güey. A ver, ¿qué es esto? Isekai Yururi Kikouko Sodate. ¿Cuántos Isekais hay esta temporada? Les pregunto. La neta. Shinagara Boken Sasimasu. ¿Os acordáis que antes he hablado sobre combinaciones horribles? Ok, ¿y si cogemos un isekai con el que parece ser género naciente de cuidar niños pequeños? Eso es, calla... Voy a skipear esto por el bien de nuestra sanidad, ¿ok? Bueno, un chico que melo cuides Minotou. Ok, pero a esto, nada más con que dijo cuidar a niños... Híjole, conociendo las marranos que son Japón, yo ya le doy un menos uno, ¿ok? Niños en un mundo medieval. ¡Qué bendición! Camino Tou, Tower of God. ¡10! ¡10! ¡10! No me importa que a la gente le aburre la chingada. ¡10 para mí! ¡10!
Second Season. Shonen de magia y fantasía en la segunda parte de la adaptación del popular manga del mismo nombre. Esperada por muchos y olvidada por muchos. Olvidada muchísimo por muchísima gente. No causó demasiada impresión en el mundo del anime, aunque su final traumático despertó muchos odios hacia cierto personaje. La historia me gustó, aunque no recuerdo mucho. Tendré que verme mi propio vídeo. Que leí. ¿Ven a ver la temporada 1 de Mahouso antes de que inicie la 2? Sí. A mí me gusta más el manga, pero sí. ¿Esta parte, Josué? La verdad es que sí, se revelan muchísimas cosas de la torre. La primera parte es como bien, porque pues la introducción de la historia, al principio y toda la onda, pero a partir de aquí se viene fuerte. O sea, en el sentido de que las peleas, el misterio, Bam, ¿qué pasa con Rachel? Todo lo demás, la verdad es que está muy bueno. Uyoto Akawa Tekitai Site Ita. Anime de romance y chicas mágicas. Mira, es el malvado líder de una organización criminal que destruye todo a su paso. Y nada podía detenerlos hasta que se encontró con Mimori, una chica mágica que quería enfrentarse a él y a sus súbditos. Uy, se ve bonito. Mira, termina perdidamente enamorado a primera vista de la loli mágica, por lo que imagino que sus planes de destrucción serán sustituidos poco a poco por el amor. Okay. Según parece, el manga fue cancelado por la prematura. Le doy un mangaka, 7. Kokoha, se ve bueno, la verdad. Kijin Gentou Show. Anime de acción sobrenatural. Es como Kimetsu no Yaiba, pero sin personajes bajitos y cabezones. Jinta, el protagonista, es un cazador de demonios. Parece que la batalla contra estos lleva existiendo desde el periodo Edo, y es aquí donde un demonio del futuro muestra a los protagonistas algo terrible que ocurrirá en el periodo Heisei, unas décadas después de Kimetsu no Yaiba. Ok, miren, se ve bueno. Yo le pondría un 8. Nada más que las historias de cazademonios ya están muy triviadas, la verdad. No nos vamos a mentir. Lo que parece que no es el mismo demonio. Su animación pinta bastante bien. Es una mezcla entre anime antiguo de Ufotable y estudio de hentai. ¡Ah, caray! Resultado. ¿Cómo sabes eso, Calatras? Digo no senjo Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen Season 2. Harem de magia y fantasía, aunque no sé si tenía mucho harem, ¿eh? Era ese en el que un condenado a muerte por asesinar a una bruja era liberado para enfrentarse a otra bruja. Ok, miren, no me gustan los harems casi, así que le voy a dar un 3. ¡Ah, caray! Lo eliminó para hacer hueco para otros animes más interesantes, según parece. Kinnikuman Kanpeki Chōjin. ¡No mames, güey! Esto es infancia, ¿no? Shisohen. Vuelve Kinnikuman por su 40 aniversario. Casi nada. ¡No mames, güey! ¡Esto es infancia! ¡Cállate el hocico! Yo nunca lo vi, pues obviamente no. Pero no mames, güey. No le voy a poner 10 porque la verdad no era de los animes más entretenidos. Pero esto es infancia, güey. La neta. Esto se lleva un ochocito así, güey. Pura nostalgia, literal. Antes de Baki, antes de Kengan Asura, antes de los yoyos. Bueno, no sé si antes de los... No, antes de los yoyos no es exagerado. Un musculoso definitivo. Nunca he sabido si sufrió algún tipo de accidente para que le quedara la cabeza así, o es tan solo el diseño de personajes. Pero es de los shonen de peleas más antiguos y longevos. Y mira que no podía llamarme menos la atención, pero... ¿Tienes 40? No. Un arco full de torneo con docenas de joda deforme que a ver si se van a liar a puros golpes y no hace falta saber. Mira, ya 9. Ah, caray, ¿qué es esto? Interesante. Koi wa futawo de wari kirenai. Puro romance con gemelas, no entre ellas, sino el prota Jun, un chico que desde 9 pequeño ha sido el amigo de la infancia de Dotsu. God Rumi, que es como Es la versión light de, ¿cómo se llama? De Overflow, pero con gemelas. Más varonil y una señorita refinada. Y Naori, que es más kawaii y otaku. Overflow legal, literal. Comienza el triángulo amoroso entre amigos de la infancia. ¿Cómo se quedará con las dos? Quizás, no creo. No creo. Parece que la historia tira por el historias de la vida y el drama. No, con qué horrible. Conocido a Fukansen Sugiru. Anime de magia y fantasía. Otro de magia y fantasía. Extraño, o más que medio extraño, con poco propósito. Parece ser que hay 5 reinos en constante conflicto entre ellos, ¿no? Pero la prota es una niña que vive en paz en una aldea justamente alejada de conflicto. Así era hasta que un dragón, que creo que son estas cosas que parecen ranas, pero... Yo le estoy dando como un 6 ahorita, un 7. Sí, ellos lo llaman dragón. Pues un dragón ataca su aldea y es salvada por Haga, que es un buscador cuyo objetivo es documentar y entender cómo funciona el mundo. O sea, así es metafórico. Era un anime... Habrá que ver, güey. Y se...
Ya veremos. Madougushi dalia wa utsumukanai. ¿Isekai de ingenieros de aparatos mágicos? Esto se ve muy divertido, por gusto culposo. Pero sé que va a estar bien cagado. Me va a poner un 3, pero como a mí me gustan estas pendejadas, güey. Como que me va a entretener mucho, güey. Después de palmarla por exceso de trabajo en Japón, el nuevo camión de las muertes del Isekai, la prota Dalia reencarna en un mundo de magia y fantasía. Y allí resulta que es como un artesano. No, es una pelirroja, no, ya me ganó. Con un tal Tobías. Hasta que un día, el bueno de Tobías le dice, ¿sabes qué? Que mejor no me caso y cancela el matrimonio. Pero no. Es una workaholic, dice, de puta madre, así me puedo dedicar a la creación de objetos mágicos. Y pues de eso va el anime. Una historia de la vida, romances y aprender el oficio de ingeniero. Se ve bueno esto, güey, fuera de pedo. Bueno, para mí. Pero es que me hace cagada. Shigiru. ¡Ah, caray! Esta temporada está hasta... ¡Oh, es de A1 Pictures! Se ve muy bueno animado. ¡Rechazadas! ¿What? ¡Rechazadas! Es un chico más de la escuela, pero un día ve con sus propios ojos cómo rechazan a Anna, una de las chicas más populares de su clase. ¿A poco? Vamos a imaginarnos que esto pueda suceder, ¿ok? Sí. Como lo ha visto, comienzan a hablar y a conocerse y a estrechar lazos entre sí. Y cuando crees que quizá va del prota... Me gusta la animación, güey. Acaba de ser rechazada, pues no, porque aparecen no una... sino dos chicas rechazadas más. Y según parece, el prota acaba transformándose en un nexo de unión para ellas. Es como el club de las rechazadas y nuestro mejor amigo Kazuhiro. 9, un 8, 8, 8, muy bien, 8. Y el anime se ve bastante bonito, pero... Sí se ve bonito. Kazuhiro, puede que estés cometiendo el peor error de tu vida. Salga de ahí, soldado. Mahou Gan Saikyo no... No, ya no quiero. Anime de magia y fantasía, cómo no. Y que el prota es como el mago... No, ya no quiero, güey, magia y fantasía. Pues más poderoso del ejército del rey demonio. Va con una calavera, habla igual que el de... No, se ve bien caca, güey, la neta, güey. Miren esa animación cagada, güey. Ya vamos a darle para adelante, güey, neta, güey. A ver, eso sí, se vio como un 3-4, güey. Mayonaka Punch, anime de youtubers, solo que esta vez no son coreanos y no se pegan los unos con los otros. La prota Masaki parece ser que formaba parte de un canal de YouTube que la lió y tuvo que desaparecer. Parece que hicieron el típico vídeo disculpándose y tal, y please, no hagan esos vídeos. O sea, es que no hay nada más fútil y carente de credibilidad que una disculpa por YouTube. Casos a chicas populares pueden... Lit. Bueno, continuemos. Masaki se encuentra con otra youtuber llamada Life y juntas se marcan... No, yo sé. ...conseguir un millón de suscriptores en la plataforma. Nah, le doy a este un 3, güey. No, no, no me llama la atención fucking cosas de... Una temporada de las cafeteras. No, no, no las que tenían Yuri entre las dos protagonistas, las otras. Las que tenían planos de cámara bien potentes. Mob Kara Hajimaru-tan Saku Eiyu-tan. ¡Anime de magia y fandom! ¡Ya! No... ¡Ya, por favor! ¡Pare la magia y fantasía! Con mazmorras, un japonés... ¡No! ...se la pasa ganando oro mientras mata slimes con... ¡Tres! ¡Tres! ¡Chinga tu madre! ¡Ya no quiero! Pero en gachas. Nanare Hananare. Historias de la vida sin ningún perfil muy marcado. De primeras tiene toda la pinta de ser un anime de esos para fomentar una zona o ciudad de Japón. En este caso, la prefectura de Gunma. Y en ella, seis chicas con vidas y personalidades muy diferentes se conocerán y comenzarán a apoyarse las unas a... Este Slice of Life se ve aburridísimo, güey. Le voy a dar un 3 o un 2, güey. Se ve aburrido, güey. Las otras en sus sueños. Sí que hay una que hace parkour, pero me costaría mucho catalogar esto, al menos de momento, como un Spokon. Por lo demás, se le ve bastante entretenida, gracias a la personalidad de sus protagonistas. Nase Boku no Sekai wo Daremo Obotenai. Anime de magia y fantasía. Ficción y... ¿fantasía? La verdad tiene toda la pinta de ser un isekai infiltrado. Estamos en un mundo futurista donde los humanos pelearon contra otras cuatro razas por ver quién gobernaba el planeta. Dos, yo también estoy con dos. Siguiente, caray. Con alitas y con... perdieron la guerra. Ella se sobreescribe delante de sus ojos y acaba en un mundo paralelo donde los humanos perdieron la guerra y han sido olvidados. Encuentra y libera a una chica con alitas y consigue la poderosa espada del héroe. Con la que nuevamente comenzará a pelear por la humanidad. Bueno, ya es suficiente. Anime histórico y de acción. Nos vamos al periodo Namboku-cho, en Japón, donde el prota Tokiyuki es el sucesor del shogunato de Kamakura. Parece ser que es un niño totalmente normal, Ok,
Ya, este no me gusta tanto. Este, le doy un... 4. Excepto por una cosa, se le da increíblemente bien esconderse. Una habilidad que pondrá en uso muy pronto, dado que... El personaje sube a 5. Sí, pero la actora está bien cagada, güey. Como en aquella época en Japón, todo el mundo se mataba con todo el mundo. Bueno, no es la época fuerte de las guerras de Japón, pero igualmente tampoco para... ¿Este es de la Jump? ...unos a los otros. El caso es que le quitan el poder y se ve obligado a esconderse y luego a escapar. Y a partir de aquí comenzó... Fíjate que si la Jump, cuando ellos... Admiro mucho a Canatras por decir todos esos animes de MR de Ja-A. A ver, pausa. Luego hay, o sea, se nota cuando la Jump sabe que va a tener éxito porque le muestra un frío de presupuesto. Si este es de la Jump y no le ha metido presupuesto, sabe que es como meh. Ellos mismos saben, güey. Estará su aventura para reunir apoyo y conocer amigos que le ayuden a recuperar el poder que perdió. Es que tiene que ver tiene mucho con la publicidad, güey. Suru gyaku kanchigai no sekai. ¿Qué es esto? Kyo wa boku en sanon naritai. Ah, es de la Torre de Destination Classroom. No. Vale, ¿sabes esos animes en los que se basan solo en una habilidad? Sí. Pues aquí tenemos otro. El héroe que solo sabe hacer parry a las cosas. Si has jugado a juegos, sabrás lo que es hacer parry. Ok. Dar al botón de parada justo en el momento perfecto y bloquear el ataque. Son muy satisfactorias de realizar. Bien, pues el prota se... El anime sounds like sí. ...a entrenar sus parries. Y ahora es capaz de hacerle parry a cualquier tipo de ataque. El sujeto es capaz de hacerle parry a la lluvia. Con eso te digo todo. Y no mames, güey. Porque hay guerras y bla, bla, bla. Pero el prota solo quiere ser aventurero y tener muchas aventuras haciéndole parry a absolutamente todo. Lo que en mí de gozo... Miren, chicos, este anime yo creo que vale la pena ver. No sé. Entretenido. Yo creo que un 8 yo le doy, güey. Un 9, güey. Josué, te sugiero que le metas nitro, que ya son... Sí. Es que me da ver otro anime de este estilo. Sí. Antes de continuar, muchas gracias a Tomás. Lo siento. Y todo el futuros vídeos en LOL. Lo siento mucho que la atrás. Una entrevista para entrar a un ramen de gatos. Para entrar a trabajar, me refiero. Y no un ramen con gatos. Tipo en plan donde puedes ir a comer ramen y... Cero. Y de paso acariciar a unos gatitos que están... Cero. La segunda temporada de Sengoku Jouko Shonen de pelea sobrenatural. Y parece que la serie será de las largas. El del espadachín humano y los dos hermanos monstruo humanos. Pues no he visto la primera temporada, pero pues yo creo que 2-3. Hay unas 3. Un 3, 4, 5. Por ahí no le sé mucho. Su inicio no me hizo mucha gracia, pero parece que... O sea, si me gusta la animación, se ve que la historia está muy buena, pero tendría que ver la primera temporada, así que... La historia se iba poniendo mejor cuando llegaban las peleas. Tocará darle otra oportunidad. Eso nos arma Senpai wa Otoko no ko. Mi senpai es un tío. Y con eso nos armamos todo el rock. ¿Cómo? Tico, Makoto pasó su infancia sufriendo al ver que solo las chicas tenían ropita kawaii y peinados bonitos. Con esto en mente y siendo bastante andrógino, decidió pasar su época colegial como chica. Y bueno, ahí es cuando enamora a Saki. Pero al confesarle que era un chico, Saki dice que eso no le importa y continúa enamorada de él. Pero... ¿Por qué están poniendo 10, enfermos? ¿Por qué están poniendo 10? Con el trapo L-U-L-L. ¿Por qué están poniendo 10, bola de enfermos? Claro, él no puede aceptarla. Todo esto se complica más cuando Saki le pide ayuda al amigo de la infancia de Makoto, Ryuji. Y pues resulta que Ryuji también ya lo había pasado por el grupo de Watts. No. Está enamorado de Makoto. Eso sí, no sé si en su versión de chica o en su versión de chico. En fin, clásico del bueno de Makoto. ¿Qué? Amigo de la infancia de Makoto, Ryuji. Y pues resulta que Ryuji también está enamorado de Makoto. Eso sí, no sé si en su versión de chica o en su versión de chico. En... ¡0, 0, 0! ¿Cómo que 10 de 10? Estás loco tú. En fin, clásico del bueno de Makoto. Shikanoko no konoko kositan. Los memes, güey, los memes. Que cuando el anime se transformó en una bola enorme y repetitiva de malditos y se caís con magia y fantasía, bajó de los cielos una chica ciervo con el poder del absurdismo a traernos una serie colegial donde una niña medio humana, medio ciervo con el poder de modificar cómicamente la realidad a su antojo, llegó a una escuela japonesa y se hizo amiga de una ex-yankee para además abrir un club de amantes de los ciervos. ¿O son haters de los ciervos? No lo sé, eso no me ha quedado muy claro. No mames. Entre Popote Pipiku y Nichijou. ¿Será la salvación de la temporada? Esperemos que la comedia esté buena para nuestro lado y no nada más sea comedia japonesa que nada más entienden los japoneses. Sin Mayo San Boukensa Saikyo Party Nishinu Hodo Kita Erarete Muteki Ninaru. Anime de magia y fantasía cuya manera de venderse al público es esta.
Un aventurero de 30 años que se quiere ir de aventuras. Jaja, pero si ya te duele la espalda, ¿dónde vas, abuelo? Y ya está. Solo que claro... 2. Que resulta que es un maldito mundo de magia y fantasía. Entonces, ¿cuál es culad? 2. De misterios como la mayoría de estos animes. O uno, sí. Simin series. Anime de misterios colegiales. Los protagonistas... ¿También tendrá chichis? Urou y Yuki son dos estudiantes japoneses que han pasado por varios traumas en el pasado y ahora solo quieren tener una vida tranquila y en paz. Por eso se juntan para apoyarse el uno al otro con este fin. Claro que viven en Japón, y en las escuelas japonesas no paran de ocurrir sucesos extraños que ambos se encargarán de resolver. No me ha quedado claro si es algo estilo paranormal o se acerca mucho más a misterios estilo Hyouka. No me está gustando, güey. Sai, Second Season. Segunda temporada de la superheroína más tímida de la historia. Pero no habían dicho que Sai era una cagada, güey. ¿Por qué le dan segunda temporada? Muchos me habían dicho que era muy mala, güey. De Japón. Tasogare Outfocus. Yaoi, o bueno, Boys Love, de la temporada. 0. Compañero de dos. 1. Durante los rodajes. Que respetarán su tiempo privado. 0. Bien juntitos. 0. Tokidoki Bosotor. 10. De Tereru. Ese es el que quería llegar. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Rusa. Diez, japonesa. Diez, que es la diosa diez, del instituto. Porque es medio rusa. Y tiene el pelo blanco. Y además se mueve y habla así como con mucha altanería. Y su compañero de pupitre, Masachika. Que es medio otaku. Pero se le da genial a la chica rusa. Bueno, pues la gracia viene de que la chica rusa dice lo que quiere decir en japonés. Pero dice lo que piensa después en ruso. Pensando que nadie la entiende. Pero, ¡ah! ¿Y si te dijera que en esta clase hay otra persona que entiende ruso? Es más, creo que es su misma hermana. Pero bueno, típica comedia romántica de amor entre compañeros de pupitre. Solo que con unos Karasnikov de por medio. 10. Totsurugi no Historia. Anime de magia y fantasía. Y que ocurre en una escuela de magia. ¡Wow, mis preferidos! Amigos, esto de magia y fantasía me está llegando al pincho. Ya no aguanto, no estoy soportando. Queridos, Will es el prota, ¿vale? Y quiere ser el más poderoso de su mundo, pero efectivamente pues no tiene mucho poder. Lo peor es que se ve bueno. Literal y se cae y roncó. Se ve bueno. Todos sabemos que Roshidere es todo mágico y avanza únicamente a puro esfuerzo. Y bueno, pues ya sabéis lo que hacen todos los magos que no saben hacer magia, ¿no? Cogen un palo y se ponen a golpear al resto de magos en la cabeza. Porque la magia puede ser muy poderosa y los magos pueden ser muy inteligentes. Pero a ver de qué te sirve esa inteligencia si te meto un navajazo en las costillas. Ay, no. Bajero, ya saben. VTuber Nanda Wahai. No, ya, 0-0, esto no mames, güey. Es bonita, rico hispano, hasta que entonces ocurre. Algo deprimida y después de terminar un directo, ocurre el peor miedo de un streamer. Se deja encendido el stream y procede a abrirse unos buenos strongs, que son bebidas alcohólicas de allí de Japón. Y bueno, puede estar interesante, ¿eh? Y a soltar todos los comentarios más groseros y generadores de odio de internet. Tipo en plan, no sé, denme el dinero de los niños con hambre de África y esas cosas. Bueno, ¡Ey! Ya me está gustando, O sea, chicos, únanse al patio. O sea, la streamer japonesa se puso latina. Total, que se hace viral. Y de hacerse viral pasa a hacerse famosa. Y de hacerse famosa pasa a hacerse rica. Y a partir de ahora, su nueva vida como VTuber borracha que dice las cosas a la cara comienza. ¡God, güey! ¡God! ¡Ya me gustó un chingo! Espero que gane el dinero suficiente antes de petar por dentro por la alcoholemia. ¡Ken Ganasura! Season 2, parte 2. Tipos musculosos en CGI. Bueno, a mí no me gusta Ken Ganasura, así que no sé. Lean contra otros tipos. Supongo que 9 para la gente o 10. No es Baki. Kimi no Todoke, tercera temporada. Pues... ¡10, güey! No saben cuánto está esperando esto, güey. Tercera temporada de este muy popular romance colegial, eso sí, no se sabe el número de episodios que serán. Monogatari Series of and Monster Season. Ah, bueno, hay gente que está muy emocionada por esto, güey. Y para terminar, la definitiva, inigualable y siempre esperada nueva temporada de Monogatari Series. Que pensabas que había terminado, pero ¡ja! Monogatari es infinita. No mames, güey. El número de episodios. Y hasta aquí los estrenos anime de... Muchas gracias, Calatras. Hubo muchas cosas que... Mire, magia y fantasía me tuvo hasta la madre. Hubo algunas joyitas que dije, mira, también animado. Y otras cosas donde dije, verga, esto es una cagada. Pero hubo bastantes cosas que me gustaron, güey. Es una temporada regular zona donde no va a haber nada así como super wow. La próxima, hasta octubre, tendremos Dandadan, que eso yo creo que le va a gustar muchísimo, muchísimo a la gente. Pero creo que es una temporada
a la temporada en general de lo que se viene, yo tal vez le voy a dar un 7. Hay muy buenas cosas con Echi, hay muy buenas cosas de romance y hay algunas cositas. Entonces me gusta, güey, me gusta.